muchachos, nuevamente acá, Viajeros en Ruta, y nos encontramos con esta tremenda maravilla que tenemos a mis espaldas en los tres saltos del Huépil, acá camino hacia las termas del Huife. Qué maravilla encontrarlos con un paisaje donde tenemos una linda cafetería, tenemos baño, tenemos camping, tenemos toda una zona para recorrer estos tres saltos. Este es el primer salto, luego nos vamos a ir por un sendero y vamos a ir recorriendo los otros dos que nos están quedando más hacia arriba. Así que los invito para que sigamos esta linda imagen acá en Viajeros en Ruta. Nos vemos. Bueno, muchachos, nos encontramos acá en el primer salto del Huépil. Este es lindo sector para comenzar nuestra caminata del día de hoy, a recorrer estos tres saltos al interior de este recinto maravilloso. Vean las áreas verdes, mesitas para hacer camping, para comerse una rica parrillada, un asadito a la orilla de este sonido que ustedes están escuchando de fondo. ¿Quieren apreciar este sonido de fondo? Porque acá comenzamos en Viajeros en Ruta nuestro recorrido, señores. Vean, primer salto el Huépil. Ahí lo tienen, en vivo y en directo. Seguimos recorriendo acá para tomar y darle otra vista a esta hermosa cascada. Vamos a subirnos este pequeño puentecito para que puedan apreciar en magnitud el primer salto acá en Huépil. Esto es en Viajeros en Ruta, Chile. Los paisajes de la novena región y de la zona lacustre, para que vengan a disfrutar. 2.000 pesos la entrada, muy cerca de Pucón, hacia las termas del Huife. Todo señalizado, para que puedan apreciar. Chiquillo, aquí estamos llegando al segundo salto para que lo aprecien. Vean lo hermoso que es. Ahí lo tienen. Qué hermosura, ¿eh? Este es el segundo salto acá en el Huépil. Disfrútenlo. Están sacando fotos. Como les digo, todo el sendero está bastante lindo para poder disfrutar de el paisaje que nos brindan acá los tres saltos de Huépil. Vean el paisaje que tenemos acá arriba. Hoy estamos en el segundo salto, pero vean el paisaje hacia abajo.
las montañas que tenemos al frente. Qué maravilla. Para venir a disfrutar. Ese camino que ven abajo, ahí está la entrada para que a veces los vehículos lleguen hasta el primer salto. Y de ahí hacen el sendero hacia donde estoy parado. Ahora vamos hacia él. Tercer salto. Este senderito, ven que está todo perfecto, el camino despejadito. Un sendero amplio, así que puedes caminar tranquilamente. ¿Cómo? Ganan unos visitantes ahí arriba. También quieren venir al salto. Y seguimos hacia abajo. Bajando hacia el lugar. Hacia el tercer salto. La Rosita caminando. Un poquito de barro, pero es un lugar pequeño. Aquí está medio. Está medio regaloso, pero. Son vertientes naturales. ¿Cuál es? Son vertientes, sí. Aquí venimos mirando el salto, vean qué bonito, las rocas, los musgos. Son los paisajes que. Luego voy a esta cascada, luego a esta cascada. Son bastante bonitos, chicos. Prohibido bañarse, no subir a la piedra. Y acá estamos llegando al otro lugar. Vean, muchachos, y disfruten. Este es el tercer salto que tenemos acá, para que puedan disfrutar y la maravilla que hay acá en la zona lacustre, para poder disfrutar ahora que ya empieza la época de verano y se pueden acercar a estos lugares. Los tres saltos del Huepi, 2.000 pesos la entrada, muchachos, para que puedan venir a disfrutar de estos paisajes. Los senderos acá en el Huepil, bastante bonito, bastante despejado, chicos, para que vengan con la familia, los niños. Son como 600 metros subiendo y uno llega desde el primero al tercer salto. Ahí van bajando, tomamos un atajo por acá para llegar acá. Como les digo, es bastante despejado, bastante liviano el sendero, para que puedan venir a disfrutar con la familia. ¿Ven? Todo tranquilo en este entorno de árboles nativos. Así que mejor. ¿Cómo? No sé.
Ya amigos, hemos terminado de recorrer estos tres saltos, más o menos acá unos 600 metros. Hemos recorrido este hermoso lugar llamado Los Tres Saltos del Huepi. Los invito para que vengan acá, para que disfruten. Está muy cerca desde la comuna de Pucón hacia las termas del Huife. Vale 2.000 pesos la entrada, así que los invito para que recorran este hermoso paisaje. Nosotros estamos acá arriba ya en el cerro, con esta linda imagen del volcán Villarrica al fondo y este hermoso valle para disfrutar acá en familia. Nos vemos en otra próxima oportunidad acá en Viajeros en Ruta. ¡Chao!